Hoy la Embajada de los Estados Unidos de América, en asociación con Cascadas Mall, organiza la Feria del Día de la Tierra, con la participación de 16 organizaciones que destacan a través de sus proyectos y tecnologías las mejores formas de respeto y cuidado al medio ambiente. Es realmente emocionante ver a las diferentes organizaciones aquí en Tegucigalpa, dentro del gobierno de Honduras, la municipalidad de Tegucigalpa y la sociedad civil, que están ayudando a mejorar el medio ambiente a través de nuevas tecnologías y la promoción de un estilo de vida más saludable y sostenible. Invito a todos los que visiten la feria que se comprometan a realizar un cambio de actitud para ayudar al medio ambiente. Podría ser algo tan simple como no usar una pajilla de plástico cada vez que compra una bebida, usar una botella de agua reutilizable en lugar de comprar una nueva cada día, apagar las luces cada vez que salga de la habitación o siempre poner la basura en el basurero o en el en lugar correcto. Esas son cosas pequeñas, pero en conjunto, si estamos trabajando conjuntamente, va a hacer una gran diferencia en el mundo y la protección al medio ambiente. ¿Qué piensas sobre la situación de la Maxi, doña Heidi? Sí. Estamos aquí hoy para enfocar en esta feria. Y destacar nuestro compromiso a proteger el medio ambiente en celebración del Día de la Tierra. Muchas gracias. Gracias.